Ok, raza. Vamos llegando, está lloviendo. Andábamos allá en el terrenito, andaban emparejando. Iba a decir andábamos, pero no, pues yo soy el de la cámara, ¿verdad? Hola, peludita. Hola, hola, chiquita. Buenas tardes. ¡Pame, Jote! Ah, bien, bien. Si son acá. ¿Qué? Ya te la andas llevando para tu cuarto. ¿Qué, muchacho? ¿Qué, chiquito? ¿Qué, bobo? Muchacho. ¿Qué, bobo? ¿Tú eres muchacho peludita? Hola, peludita, muerta. Hola, Canela. Canelita. ¡Dame tu refri! Ay, pinche agudos, anda el montón aquí, ¿verdad? Pues ahora pónganse a hacer de cenar, yo creo, ¿no? ¿O no van a cenar? Vamos a comer. ¿Y para qué les traje tortillas y aquí había, mira? Sí, ya nos compraron. ¿Y esa qué? ¿Ah, esa es la que trajo la señora? Sí. ¿Qué es harina o qué es? Vamos a comer. Sí, es harina. Vamos a comer el mazo. ¿Eh? Vamos a comer el mazo. Sí. ¿Cuál es el mazo? Es el que está aquí. ¿Cuál es el mazo, bro? Cereal. Cereal. Ay. Ay. No te preocupes, es que tú no sabes. ¿El mazollo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Tú nomás hablas y ni hablas. Diosito, mira. Tiene un corazón. ¿Tú te andabas, Angélica? Ah, sí, ahí andabas, ya se me había olvidado. Patitos, venga, si me ves. Vente. Ey, son felices en el agua, mira. No hay agua. ¿Se secó el agua? Cada vez están haciendo más hoyo aquí, mira. La canela. ¿Es la canela? Sí. La que raspa. ¿Cómo le hace? Sí, porque no estaba así hoyo antes. ¿Qué? ¿Qué, Ron Ramón? ¿Qué traen? ¿Qué le dejan? Hijos de la coca venían a decir, pásale. A los chiles. A los chiles a los niños. Y a las sandías. Ahí se deben de llegar mayugados, ¿no? Pues vienen así la camioneta. Y la Karina venía. ¿Qué? La Karina venía diciendo eso. Estaba muy pregona en el volante, pensaba toda la gente, ay, mira, va a manejar, ¿y no? No sabe manejar. ¿Y tú? ¿Sabes manejar? Tampoco. ¿Sabes manejar? No. ¿Y tú? Yo sí. Ah, sí sabes. Es que ella tenía camioneta, ¿verdad? Chango. Tengo que manejar hasta que me compre una. Si le sabía. No, pues no. Se va a quedar igual que el niño de la cuatrimoto, ¿verdad? Sigue participando. Ahora va a ser igual que el niño. A ver, ¿ese es el comercial, papá? ¿Cuál es el comercial? La cuatrimoto. Eso. ¿Qué tiene que decir ella? La toca, exacto. A ver, ¿qué tiene que decir ella? La tocota. Ok, pero dile como diga, que pide una toca. Que pida una toca como yo. A ella, dile. Que pidas una toca. ¿Tú quisiste trocar? No, yo puse una cotimoto. No, yo. ¿Qué te gustan más, los carros o las trocas? Y la troca. Di lo que salga primero. No, debe de decir uno. Las trocas. Los burros de los caballos. El carro o la troca. También
hermanos chiquitos. Las bicis. Nada, digo uno. ¿Eh? ¿Troco o carro? Pues, lo que caiga. No, una cosa ya. Nadie estaba preguntando que lo que caiga. No, no, por no, los siempre, carros. Siempre hemos tenido ganas de un cuatrimoto. ¿Una cuatrimoto? Sí, sí, siempre. Sí, ¡ah! Se fue recio la niña, miren. ¡Ay, por favor! Pues qué, andar ahí por toda la campana. ¡Chango! ¿Pero si quieren un DC? ¿Cómo se llama? Un Rainse. ¿Un Rainse? Un Rainse. Sí, si quieren un DC, que le eche ganas. Chócala. Pues sí. Oye, ¿se fue recio, verdad? Sí. Yo pensé que iba a decir que tengo un caballo que me lo preste. Ah, un burro. Chango, yo creo que allí. Yo creo que allí también. ¿Saben cuánto vale un Racer? Vale 1,000,000 pesos. Un Racer. Antes valían 850, por ahí 800, y ahorita valen un millón o un poco más. O sea, como una troca. Los que traen una troca Chevrolet Cheyenne, eso valen casi unas. Bueno, la Cheyenne vale más, ¿verdad? Pero, ¿y la digo, cuatrimoto, Chango? ¿Chango, y la cuatrimoto? No, una cuatrimoto para ti como unos. Una usada, yo creo, con 20,000 pesos. ¿Para cara? ¿Para cara, verdad? ¿Cuántos son 20,000 pesos? Como. Como 7 bicicletas. ¿7 bicicletas? Sí. Son 30 mil. O sea, tú ya tienes una. Y nada más falta otra. Otra bicicleta. Otras 6 bicicletas. 6 bicicletas. Para que te la cambien por una cuatrimoto. Chango, sí sé. No te creas, mucho más. Yo, es 30 mil. No, 25. Yo. ¿Tú qué quieres? Una bici. Un carro. Ándale, un lucero. ¡Chango! ¿Qué, lucero? ¿Qué, chiquita? También ella está pidiendo. ¿Tú qué vas a pedir? No, que no ve que ya le anda pegando a la. Mira, ahorita fui a Ley y se me olvida que le tengo que traer los biberones. ¿Biberones dijimos, no? Cuando nosotros estábamos chiquillas, veíamos que se paseaban en las cuatrimotos. Y luego una vez nos hallamos una moto, pero de esas de plástico. Y luego nos veíamos y la Karina y mi hermano nos apuchaba. Nosotros nos creíamos muy que andaban en las cuatrimotos. ¿En las de plástico? Sí. ¿Quién es tu hermano este? Sí. Sí, pero estaba más chiquilla. Yo y la Karina trepadas y decía que no, yo manejo, no, yo primero. Y no, le dije, no, yo primero ya yo bien manejando acá creyéndonos. De plástico. Que era la cuatrimoto de verdad. Pero tenía sonido, tenía motor. Sí. Ah, tenía motor, pero no sí, servía o qué. Porque nosotros le hacíamos con la boca. Ah, y ponían música y tal, o sea. Entonces le rondaban los cuatrimotos. Como los racers, que hay unos que tienen sonido. Sí. Y los luces atrás. Como el que andaba ya. Ajá, y luego se luces atrás. Y luego cuando se hacían los charcototes. Oh, nos pasaba en brigotota por los charcos y nosotros, ¡ay! Fíjate, mi niña yo le prometí una cuatrimoto a Vaquerito. Hace años, o sea que se la debo y se la debo de pagar primeramente Dios un día. Y sí se la voy a pagar. Porque tenía Yarixa un carro de Dora, de los de motorcitos, los de, que se cargan en la luz, ¿ya saben de cuáles? Sí, esos carritos. Me acuerdo en aquel entonces costó 2,300 o 2,500 en aquel entonces carrito. Pues yo lo vendí en 1,500. Pues estaba bueno el carrito. Esos carritos aguantan golpes. Esos carritos pegando en la banqueta, ¡tan! Las llantas y rebotaba. Ya ves que las llantas son de hule, pero seco, hule seco, o sea que rebotan. Y chocan en un poste y no les pasa nada. Tampoco, o sea, no se quebran, es plástico. ¿Quién sabe cómo sí, lo hacen? Es duro. Es plástico duro, que nomás se dobla, pero no se quebra. Y y a mi niña le dije, hay que venderlo, vamos, ahí estaba el carrillo. Yarixa era cuando Yarixa estaba chiquita, pero luego lo usaba ella, Danae. Y ya, y como no sabía, y tan pegado en el poste, no te preocupes, dale. En la pared, tan pegado. Y tenía, te los venden con un volumen, pero tú puedes darle otro volumen más. O sea, con un desarmador, yo no sabía hasta que un vato me dijo. Y ya le volteas más, y le das más volumen y corre más recio. O sea, si corre recillo, los carrillos esos de batería. De Dora la exploradora era. Y lo vendí en 1,500. Pero le dije, mi niña, no te preocupes, porque lloró ella. Luego yo te compro una cuatrimoto. O sea, una cuatrimoto, dice ella. Que ahorita están de moda los racers, ¿verdad? O sea que le debo a mi niña, a Vaquerito, eso.
Ya casi no me dice, pero de vez en cuando sí me dice. ¿Y cuándo me vas a pagar mi cuatrimoto? Pero estaba chiquita, imagínate, ya está grande. ¿Te acuerdas? Sí se acuerda ya de su cuatrimoto. Que ya están de moda, como dice ella, los reyes. ¿Y si se la va, compa? ¿Ya que me saquen la lotería? No, pues nunca. ¡Oh! ¿Mira qué fe tienes tú? Pues nunca, porque no compro boletos, ¿verdad? Así dice un señor, nomás que me saque la lotería. Mucha gente se dice, nomás que me saque la lotería. Nomás que me saque la lotería. Ay, Diosito, ojalá y me saque la lotería. Ay, Diosito, te pido que me des la oportunidad que un día me saque la lotería. Ay, Diosito, que quiero un día ser rico. Y hasta que Diosito un día se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Y le grita a Diosito, pues compra boleto. Pues no compraba boleto, ¿cómo iba? Nadie se rió. Ya no. No, pues ya no venía ahí. Porque venía gritándole, venía gritando, pásenle a la verdura. Ah, que se van las camionetas, ¿va? ¿Tú trabajaste en eso, la verdura? No, dijo la Vanessa, parece esta troca, parece la de la verdura. Sí, así andan, ¿verdad? Así andan en los ranchos también. Y un señor dijo no, no vende, porque se asumó así, y dijo no, que no vende. Y le sacan en los ranchos, porque está cara la verdura allá en los ranchos. Un refresco, todo te vale bien caro en la sierra. En la sierra te vale todo bien caro. ¿Qué, no la van a hacer de comer, señor, o qué? Rico. ¿Dónde? ¿Ya comieron? ¿Antes de eso o qué? Sí, comimos y nos fuimos. Luego. Pero no se lleva la carretilla. Allá andan navegando, le gusta navegar a usted. Una vez para que aguanten vara, porque no se van a desmayar. ¿Qué, señora? Ah, pensó que era. ¿Era tu mamá la que habló? Sí, está lavando. ¿Anda lavando la señora? Pues quiero ver cuando lava, porque ya ni lavan, creo. Óigame, ayer la ve. Yo no la he visto. Y me dijeron, ¿quién me dijo que lavó a mano? ¿Alguien? ¿Tú dijiste no o qué? No, nomás lavó unas guerrillas que tenía allí sucia. Ayer la vi en la tarde. Mira, cómo pegaron esa tina. ¿Qué le echaron a la tina para que se pegue? ¿Cómo se llama? De manguera. Plástico de manguera. ¿Y con eso lo pegaron? Sí. ¿Lo prenden y con eso pega? Sí. Ah, mira ya. Ya burbuja, chango. Ya con eso le está uno. Ya burbuja. Está ardiendo la manguera y le está uno pegando. Ya la burbuja. Y le metimos un pedazo de botella. Ya chango burbuja. No, ayer también la ve. ¿Ayer también? Ayer en la tarde. Ya cuando se calmó el agua, me puse. ¡Quítense de ahí! ¡Voy a callar! ¡Déjame aquí, Diego! ¡Déjame aquí con Mayote! ¡Con Mayote! ¡Ya! ¡Yago! ¡La van la uña a ustedes! ¡Yago! Veníamos diciendo, pásenle a chicharrón y papas de todo. ¿Qué, nene? Y Toyo. Chicharrón, pedo. Toyo, menos elotes. No hicimos elotes, fácil a los chicharrón. Yo creo que hay ramas de chiquito, viera que estos ya son unos elotitos. ¿A poco sí? ¿Por qué? Porque quedan como brasas. Con esos. Pues están verdes ahorita, ¿no? Sí, de todo. Pues sí, porque están mojados. Nada más secándose y ahí va para algunos elotitos. Ay, pero de veras que ya va a ser pesar rico. Pero el segundo viaje se lo trajo también con madera el vato. A ver, pásame el número de vato. Trajo el viaje con esas ramas nomás. ¿Y luego? Y ya el otro me lo va a traer mañana. ¿Cuánto le trajo uno? Sí. Pásame el número para tenerlo en este instante. Y mañana va a cobrar, porque no le paguemos. Triste llores, párpados cantan. Mis cansados párpados. Ahorita llores, mi cansado párpado.
Al mirar que se apagó la lámpara. Se le acabó la batería. Se me descompuso el camión, dice, por eso no lo alcancé. Pero, Rigo. Pero mañana. Rigo. ¿Dónde le pasa? Mañana no puedo, porque no está como aquel otro de allá. Oye, ¿qué pato? ¿Y qué le digo cuando ya le digo que ya trae la tierra? Le digo, ¿no? Que se nos ya este desbarató. No, el otro. El otro ya, ya me lo trae, ¿verdad? Ya lo traía, ¿verdad? Che vato mentiroso, cabrón. No, dice, pues ya, ya lo están vaciando. ¿Y no se enojó el güey? Pues sí, ¿sí? ¿Qué dice el güey? Se enojó. Nomás dime cuál es para que no lo repita. Se me hace que sea... Seguro, no va a ser de alguien más. No me lo pusiste, Vanessa. Vanessa, ¿tú lo guardaste el teléfono? El papelito no. Te lo dejaste. Pues es el que... ¡Qué hola, mi mamá! ¡Yo, qué lindo! ¿Cuál dice que es? Nomás lo toco. ¿Ese? A ver. ¿Pero usted cree que es ese? Ahí dice la hora en que usted le habló. Mira. A las 2:39. ¿Sí más o menos fue esa hora? 2:39. Rico. Estoy diciendo que qué buscan. La llamada del camionero. El número. Y la señora lo trae y está andando buscando. Y la señora la prevenida, mire. A ver, sé que lo decías. A ver. 7-2 al último. No, pues sí. A ver. Con el 7-2. Sí, sí, es eso. Dándole para el mañana, espero, porque no va a estar como el otro que se nos... ¿Cómo le llaman cuando tira escombro, ah? ¡Ah, bebé! ¡Ya! Pero pues ojalá y sí. Si no, ya regresó el otro güey. ¡Que le voy a quitar el cañón, chico! ¿Pero qué le dijo el otro? No, pues ya venía, dijo, ya voy, ya estoy. Yo voy con el viaje. Apenas se me iba a cargar, nomás me habló para... Nomás, ¿ah? Pero a usted le dijo primero... No, pues ya que pueda, yo le hablo, ¿ah? Porque en la mañana que le marqué yo temprano, dijo, ahorita que me desocupe tantito y voy. Yo le marco por allá a las 11, de 10 a 11. Me marcó ya como casi era la 1, según cuando me marcó. Y dije, no, pues ya era... ¿Usted fue a buscar o hay que estuvo que lo miró? Es que lo vi desde aquí. Lo llamo. ¿Desde aquí lo miró? Sí, porque está entrando allí por la... ¿De qué lado de la vía? Porque están rellenando allá donde... Bueno, del seguro de un ladito. Ajá, sí. Ahí están rellenando y ya. Sí, buenas noches. Adelante, mira. Cualquier cosa, coménteme ahí, por favor. Cualquier cosa, coménteme ahí. No llamadas, por favor. ¿Un maizodo? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la bebé? ¿Maizodo? Canelita, ya no me quieres como antes, hermosa. Ay, me acuerdo cuando era un amor. Yo creo que no la pelaba tanto, por eso se cansó. ¿Qué, chiquita? Es que pelaba más al... ¿Qué, bebé? ¿Qué, bebé? ¡Ánana, bebé! ¡Ánana, bebé! ¡Ánana! 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 ¡Ánana, bebé! ¿Qué, bebé? ¿Qué, pelurita? ¿Qué, pelurita, hermosa? ¿Qué, pelurita, hermosa? Damas y caballeros, ahí viene. Este es mi mazo, no me miraba la gaya. Tiene más hoyo. Yo te miro. Tú préndele y yo voy. ¿Dónde vas, mamá? Sí. Trae huevo para... ¿Cómo contigo? ¡No es mi bagalla, mi hija! Sí, la bagalla le dio un pillacón. ¡Un pillacón! ¡Un pillacón! ¡Un pillacón! ¡Ay, no, de veras! ¿Qué hago? Si me gana mi vaso, le dio un pillacón. ¡Un pillacón! ¡Sí, sabes decir! ¡Un pillacón! ¡Ay, cocodrilo!
Saludos, mi Frank. Saludos, hermano Frank, de allá de Santiago Papasquiaro. Vive en Estados Unidos, pero es de Santiago Papasquiaro, es acá de Durango. Mi querido Frank, te mando saludos, hermano. No. ¿Y la olla, chango? ¿Está bien la olla? Ah, la olla se encuentra bien. Saludos a... ¿Cómo se llama la señora? Kevin y Kevin Kiger, Elena y Kevin Kiger. Saludos, muchas gracias. La olla se encuentra bien. No ha sufrido ningún percance y la tengo en una casa de seguridad. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí, están bravos los zancudos, oiga? Vamos a verla. No, ustedes necesitan comprar como 1,000 pesos de rayadolitos, oiga. No, se apagan, están húmedos. ¿Así los venden húmedos? Sí. ¿O ustedes? No, entonces de anoche estaba... Mire, era de anoche. Ahorita a ver si aguanta. Ah, pues bien fácil, póngalo arriba del comal para que se caliente un poco. ¿Qué vas a hacer, Jacqueline? Para prender la lumbre. ¿Para? ¿Mi mamá qué va a hacer de cenar? Pues deben de hacer de cenar, ¿no? Son niños, en hambre. Ustedes comieron la comida, ¿no? Yo no comí. Ahí está. ¿Esta niña no comió? Yo no. Todos tienen hambre, ¿verdad? Sí. ¿Ya traje tortillas? Hasta la cuatrimoto. ¿Una? ¿Eh? Hasta la cuatrimoto tiene hambre. Mira, hasta la cuatrimoto tiene hambre, para que vean, ¿eh? No, se le más cañona a la quinceañera, ya quiere una, sí, un racer. Sí, es un niño. Pasó una cotimoto que ya no salía para allá. Ya se van a dormir, díganle hasta mañana. ¿Ya los van a meter? Ya se van a dormir. Porque si lo pisan los matan, ¿verdad? Sí, y los gatos se lo comen también. ¿Vas a ir a la tienda, ma? No chilles, un día tendrás un racer. No chilles, un día tendrás un tren. Es que le... Es que estoy acá. No, ese día nunca llegará. ¿Cuál? El que tengas un carro. Ay, ¿qué te pasa? Está joven, todavía puede conseguirse uno, sí, que tenga uno. Pues sí, de que no sea mensada, pues. Exacto. Que no sea Karine. O Jacqueline. Ay, Jacqueline sola, yo lo quería decir ella y ella lo dijo. Yo no la quería ofender. Déjame pongo la camisa porque me van a comer ahorita en el camino. ¿Dónde van? Al huevo. Es verdad, mi hijo. ¿Eh? Es verdad, mi hijo, que sean mentiras. ¡Date en paz! Que se dé cuenta. Vamos, cabrón, ya le chillaron los ojos. No, oye, no estoy diciendo, yo no mato. Dice la quinceañera que... Ella un día, le digo que un día tendrá un racer. Y dice Jacqueline que no cree que vaya a tener un carro de esos. Le digo, está joven. Un día quizás se pueda conseguir uno que pueda comprar uno, que tenga uno. A menos que no sea Karine. Pero luego dice ella, pues también que no sea Jacqueline. Ella sola se... Ella sola se quita el ánimo. ¿Qué dices? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Algo te cayó, no? Me está dando bien mucho calor. Es que entre más te lo talles, mija, está más peor. ¿No tienen gotas? Oiga, ¿gotas acá para la niña? ¿Qué te pasó? Se me da bien mucho calor. ¿Qué te hacen los mosquitos esos que ya ve que hay unos que queman? Vamos aquí, ¿no tienen gotas? Pues échale. Y nada, que está llorando por la... por el racer, ¿verdad? Está llorando por eso. También. Ahorita le dije, ¿qué tienes? Me duele un racer. ¿Ah, qué digo? No. No te pudimos comprar ni el sombrero ni las botas, menos eso. Menos ahí. Vale como 1,000,000, ¿no te crees? Vale, o sea,
Y luego lo quieres hasta con antenas. Ah, en las antenas, veilo la música. Chango, que le compre su tío, que le compre su tío. También la Cotimoto tiene música. Ah, mira, échala, papá. ¿Qué pasó? También la Cotimoto tiene música. Exacto, tienes toda la razón. Y la toca. ¿Y la qué? Las tocas. Ah, las tocas también tienen. Todos tienen. La moto no. La moto sí. La moto sí, mira, Chango. Las tocas. Vale, ponen un sonido a la moto. ¡Eh! 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 Vamos, cabrón, ya se lo lleva. Apenas se va sentando. ¿Para qué te casabas, Juan, si ya te habías divorciado? Ahí vas. Te estoy diciendo porque voy a ir a comprarle la leche a la niña. ¿Dónde vas, Ana? Pues vamos. ¿A dónde vas? Aquí platican con el señor Chango. No, pues, Karen, tú vas a ir. ¡Pues mira, pa! Ayúdale a buscar las gotas. Porque a mí también, yo amanecí mala de aquí. Hasta mi mamá se comenzó. Ayúdale a buscar las esas. ¿Qué pasó? Chango, a mí me gusta una toca. Chango, a mí me gusta una toca. ¿Cuál las tenía, Angélica? Que también mi hermana andaba malo de loco. ¿Has de ir a tu cuarto, no? ¿Qué es eso, ya creen? Las cosas de las papas. Ah, ¿ya no sirve? No. Ya la vamos a tirar. Puro desperdicio ya. Fíjate bien que se vean, ¿no creen? Sí, acá están tú. Aquí está, parece. El ojo, mira. Sí, pero hay un pegamento que es de cola loca que sirve para pegar los ojos. O sea que si es pegamento se va a quedar pegado su ojo. Sí, es verdad. Déjalo, Leo. ¿Sabían que una persona se echó? ¡Ahí está el ojo! Es que, ¿qué oye, tiene que ver? ¿Sabían que una persona se echó una vez? Sí, es cierto. Una persona se echó gotas de cola loca. Se le pegó el cojo. A ver, ¿te das el choque? Que tengo miedo. A ver, haz la cabeza para atrás. Y no, ellos te tienen que abrir. Tú jálate para abajo. No, más bien no, que lo haga ella. Tú no te hagas. Ella lo tiene que hacer. A ver, ándale. ¡No! Tú no te agarres, ellos van a hacer todo. Exacto. ¿Más acostada, mica? ¡Vanessa! Ah, es gota, eso no pasa nada. Es una gota, Vanessa. A ver, mira. Por eso quiere que ande buscando. No, o sea, así, o sea. Algo, ¿eh? ¡Ah! No, así no. Mira, acuérdate. Acuérdate, Vanessa, me corre. Recárgate, así, recárgate ahí en el. Se persigue, no, mira. Ya. A ver, acuérdate. Hazte más para atrás. Hazte más para atrás. Ok. Ver, así. No. No. No, es que tengo que. Espérate, no te muevas. No duele nada. Échale, así. Ahí está. Una leche. La otra. Está bien, ciérralo. Ponte boca arriba. Así mero. La tapadera la tiró. Mira. Échale dos. ¡Vámonos! ¿Echaste una? Sí. Bonita va como dos. ¿Por qué no se dejó la otra? Porque se movió así. Ya, cállate, ya. Ahorita, ¿ya cómo te sientas? Ya me echó. No, pues
No, tienen que ser dos. Che, vale, eso como le hace. Porque dos ya la pueden. Vamos, tienen que ser dos. A ver, ahí va. Ábreselo bien. A ver, ahí va, Vanessa. A ver, vamos a ver qué fuertes. Ahí está, exacto, ahí queda. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Vanessa, bravo. Ay, madre. ¿Ahora te imaginas para una inyección? No. Ay, de las inyecciones es así. Prefiero ponerme unas de esas que tomar pastillas. Prefiero tomar pastillas que no, eso. Pero la Vanessa cuando está mala, muele las pastillas porque no se las toma enteras. No, no se las puede tomar enteras. Por eso. No me las sé tomar. Sí, ni se puede. Ah, no. La medicina ya sí se la toma, pero ya no. Las pastillas. Cuando estaba mala me puse como unas tres, ¿verdad? Unas tres.